Hola, molt bona vesprada. Així estem puntuals a la cita des de l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia quan arriba el test de magazine a Telesafor. Avui anem a parlar de somnis, però de somnis des de la perspectiva d'una trilogia de novel·les eh, que són màgiques. Per exemple, s'imagina vostè eh, descobrir aquesta part capaç de transformar-se en qui sempre va voler ser i que en realitat ja és vostè? o li agradaria reconèixer les seus esports per a poder transformar-los en fortaleses? Una tercera i última pregunta. S'imagina vostè trobar les ferramentes que li permeten dirigir-se cap a tot allò que vostè es proposa i donar-se compte que aconseguir-ho és una qüestió d'actitud? Doncs bé, anem a parlar ...de estos planteamientos y de cómo conseguido ...de la madre la autora de esa trilogía... ...que te asomnis como protagonistas... ...ella es Silvia Signes... ...y se acompaña hoy en el test de Magazine Atalesa Volumen 1, viaje a la realidad de un sueño... ...volumen 2, la revelación de los sueños... ...y volumen 3, un sueño infinito. Estos son eh, los títulos de esa trilogía, eh, primera trilogía publicada por eh, la chica que se acompaña, nuestra convidada, Silvia Signes. Silvia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Yo, decía yo, primera trilogía publicada, no sé, es, es el, la primera obra porque estamos hablando de novelas, esta trilogía de viaje a la realidad de un sueño. ¿Es tu primera publicación que sale al mercado? Sí, es la primera vez que publico, aunque no es la primera vez que escribo. Escribo, bueno, de hace muchos años, pero es la primera vez que decidí publicarlo. Claro, a la gente le va a llamar la atención eh, la primera publicación y arranca con tres, con tres eh, obras. Eh, supongo que mm, eso te salía por las, por las venas, ¿no? Ya salía solo como aquel que dice. Sí, yo creo que de alguna manera tenía que salir por algún sitio y fue brum, todo de golpe. La primera sorprendida fui yo, la verdad, porque no esperaba que fuera a ser una trilogía en un principio, pero mira, eso que vas escribiendo, vas escribiendo, va saliendo, va saliendo y al final paré, dije, voy a parar en el tercero porque si no, voy a seguir y vamos a parar aquí de momento. Supongo que será eh, un mundo, eh, mundo mágico. Eh, Tú dices eh, que es una trilogía eh, mágica y transformadora. Sí, yo la manera que tengo de describirla es esa, es una novela mágica y transformadora, sí. Así es, las palabras que he encontrado para poder definirla. ¿Qué nos planteas? Luego iremos un poco al detalle, volumen por volumen, pero en general, ¿qué nos planteas en este viaje a la realidad? Claro, realidad de los sueños, no sé si es compatible esos dos conceptos, pero ¿qué es lo que quieres transmitir con esta trilogía? Pues como el propio nombre indica, hacia el despertar consciente, ¿no? Es un poco como eh, despertar conciencias, empezando por la mía, estamos ahí en ese camino del despertar que yo creo que es tan necesario en el mundo en el que vivimos, de abrir los ojos, mirar más allá, elevarnos por encima de, de los problemas, de todo lo que vivimos, de las situaciones que vivimos y ver las cosas desde otra perspectiva para, para cambiar el modo de verlo, ¿no? De una forma diferente. Estamos hablando de actitudes ante la vida. Sí, para mí la actitud lo es todo. Creo que con una actitud eh, adecuada, no voy a decir positiva o negativa, porque todo dependerá de conforme lo estés mirando, con la actitud adecuada yo creo que puedes lograr cualquier cosa que te propongas, incluida transformarte o transformarte a ti mismo y, o a ti misma. Y ya no cambiar la situación porque las situaciones externas eh, la mayoría de veces no dependen de nosotros, pero sí nuestra actitud sí que depende de nosotros y a veces es un clic que trabajándolo y con las herramientas adecuadas yo creo que es posible. Tú lo acabas de decir, eh, trabajándolo y con las herramientas adecuadas, porque no es nada fácil. No, no es fácil, yo lo llamo difícil, ni fácil ni difícil, dependerá del tiempo que le dediques, es como todo, a más tiempo dedicas a algo o más... Eh, Mm, más tiempo y más constante seas, pues más resultados vas a tener, eso es en todo, yo creo. Y todo el contenido de estos eh, tres libros, esta primera trilogía, eh, ¿cuándo empiezas a, a escribirlo, a pensarlo, a escribirlo mm, y en qué contexto? ¿Por qué? Pues yo creo que como todo el mundo llega un momento que hay un punto de inflexión en la vida en el que te planteas ciertas cosas, te planteas cier ciertas preguntas. Yo siempre he sido muy inquieta, pero a partir de vivir ciertas situaciones es que dices, bueno, aquí yo tengo que hacer algo con mi vida, eh, creo que tengo una vida feliz, pero hay algo dentro de mí que que se revela, ¿no? que, como digo en el título también, la revelación de los sueños. Y ese punto de inflexión, eh, a partir de vivir unas situaciones, un proceso, digamos, emocionalmente, pues que necesitaba trabajar ¿no? y encontrar esas herramientas y esos recursos. Yo me, me, me envolví de libros, ¿no? Saqué todas esas herramientas de, a partir de mi propia experiencia. Y eso que llevaba adentro pues necesitaba también compartirlo. Todo lo que yo había aprendido, todo lo que yo había experimentado y que a mí me había ayudado tanto, pensé, ¿por qué esto no va a ayudar a mucha gente? Y empecé pues, a escribir como una, un cuento, empezó siendo un cuento y después me di cuenta que iba mucho más allá de simplemente un cuento. Eh, para que quede bien claro, eh, porque este tipo de títulos puede llevar a engaño y la gente puede pensar, pues una publicación más de autoayuda, para nada. Estamos hablando de novela, lo he dicho al principio, eh, en este caso, por ejemplo, en el primer volumen, Un Sueño Infinito... El primero, la de los Perdona, este es el tercero, La revelación de los sueños, aquí está. Eh, estamos hablando de, de aventuras eh, que tienen su hilo conductor. Y que no es para nada libros de, de autoayuda. Cuando definimos libro de autoayuda, yo siempre hago a las personas que reflexionen sobre lo mismo, ¿no? Porque ayuda mucha gente. Eh, intentamos ofrecerle ayuda, pero si tú no estás abierto o abierta a recibir esa ayuda, no la vas a recibir. Entonces, un libro de autoayuda, yo creo que es un poco también eh, ambiguo, ¿no? Entonces yo quise hacer una novela. Porque quien no esté preparado para recibir el mensaje que hay dentro simplemente va a leer una fantástica novela, ¿no? Que le va a llevar a un mundo y ese mundo pues se va a sentir identificado, ¿no? Con los personajes, ¿no? Pero el que necesite el mensaje que se esconde, por decirlo de alguna manera, en la novela, en la historia, lo va a ver y lo va a ver muy claro, porque muchas veces ya sabes que intentas expl explicar algo, intentas exponer algo, pero eh, como que te pasa de largo, ¿no? Y muchas veces tú misma o tú mismo dices, esto lo he oído mil veces, pero hasta ahora no lo había entendido, ¿no? Yo creo que con la novela va a pasar un poco eso, que tú puedes leer una novela simplemente o ver todo lo que hay dentro de la novela, todo ese mensaje, todas esas herramientas que al final te van a llegar a ti y vas a, a captar lo que tú estés necesitando en cada momento. Eh, vamos a leer el primer eh, párrafo del, eh, del primer capítulo de este viaje a la realidad de un sueño, que es el primer volumen. Corría escondida, agazapada entre las sombras de una ciudad destinada a ser abatida. El cielo nocturno estaba iluminado, pero no por la luz de las estrellas o la luna. Nos buscaban desde el cielo. Debía evitar ser vista. En mi interior sentía la necesidad de ayudar a aquellos seres tan vulnerables e impedir que pereciesen. Decíamos que supongo que habrá sido... Mucho escribir, volver a escribir, eh, porque tratándose de novela había que hacer, eh, lanzar el mensaje, pero siempre de forma atractiva, ¿no? Para enganchar al lector-lectora. Pues yo he tenido esa capacidad de escribir casi del tirón. No me preguntes por qué, no sé con qué me he conectado, aparte de con sí, sí. mí misma, porque yo misma me sorprendía, ¿no? De la fluidez con la que, con la que me iba surgiendo todo y con lo que iba enlazando esta parte no de, de emocional no de esas herramientas que te iba diciendo por medio de los personajes entonces en mi caso eh, bueno, puedo decir que prácticamente en tres meses escribí la trilogía porque ya te digo, estaba conectadísima con aquello que quería transmitir, lo tenía muy claro y luego la historia. Yo siempre he tenido mucha imaginación, entonces me iba fluyendo, vamos, de una forma extraordinaria y yo misma me sorprendía. Yo decía, ¡Buah, si he escrito diez páginas! Y, y además de pues, con el trabajo y con todo el día a día, ¿no?, que te va quitando tiempo. Entonces. Eh, me ha resultado, entre comillas, relativamente más fácil de lo que yo hubiese imaginado, la verdad. Supongo que disfrutar a tope. Escribiéndolo. Sí, mucho, mucho, porque a mí ya te digo, siempre me ha gustado escribir y de alguna manera, como es algo que yo quería compartir, que algo quería transmitir, yo creo que estaba ahí como una especie de Big Bang, esperando a salir así de golpe, ¿no? Porque ya te digo, desde que yo empecé con todo el proceso, eh, te podría decir que empecé a escribir en 2012, ya ves, estamos hablando de hace pues, siete años ahora mismo, sí. pero desde que decidí decir voy a lanzar esto, fue cuestión de tres meses. Tres libros, o sea que. Ahora seguiremos hablando un poco de, de, de los tres volúmenes de, de esta trilogía. Eh, Viaje a la realidad de un sueño. Me han dicho, y tú lo reconoces, que tú naciste en Gandía, pero que eres de otro planeta. <laughs> sí, yo me defino así porque me considero una ciudadana del mundo, de todas partes y de ninguna. Y como a veces no sé definir de dónde soy, a pesar de que sí nací en Gandía y, y me siento de Gandía, digo, cuando me preguntan de dónde eres, y yo, pues de otro planeta. Pero nace en Gandía, es una manera así de expresarlo y bueno, me parece curiosa. Y un poco en la línea de ese concepto eh, también eh, dices de ti misma que eres muy hoja. Sí, me considero muy hoja precisamente por lo mismo, porque yo creo que la vida te va llevando a los lugares ¿no? cuando tú vas tomando decisiones te vas poniendo metas y objetivos de repente van llegándote las personas adecuadas los lugares adecuados y yo creo que en ese aspecto hay que ser muy hoja para aprender a fluir con todo eso no tú tomar las decisiones que tienes que tomar pero que como hablo en los libros que los miedos no te detengan y para que los miedos no te detengan creo que hay que ser muy hoja y, y fluir con sí. la vida. Mm. Eh, hemos hablado antes de una trilogía de novelas, eh, una novela enérgica y transformadora, pero creo que hay tres conceptos eh, que están muy relacionados con, con el contenido, la idea, el espíritu de esta, de esta trilogía. Vamos a ir por partes, eh, porque podemos empezar por autoconocimiento, ¿no? Es uno de los pilares de tu trilogía, de tu trabajo. Sí, como bien has dicho, es un pilar fundamental, además, porque el autoconocimiento es la base. Si tú no te conoces, no sabes cuáles son tus miedos, cuáles son tus inseguridades, qué es lo que a ti te limita en el día a día, eh, no reconoces ese yo que eres ahora mismo uh -huh. para llegar luego a ser ese super tú, como yo lo digo, que también está dentro de ti, se esconde dentro de ti, pero que la mayoría de veces no sale pues debido a. A esos miedos de los que estamos hablando, esas inseguridades o todas estas eh, emociones ¿no? que nos limitan eh, en, la, en la vida, ¿no? en la experiencia de vida. Entonces, yo creo que es súper importante conocerte, autoconocerte, saber quién eres tú, porque así eh, nadie te va a decir quién eres, sino tú vas a saber quién eres. Da igual lo que te digan los demás, tú vas a saber perfectamente quién eres para enfrentar, enfrentar eh, esas situaciones que sí. te están sucediendo en la vida. Y el conseguir conocer a ese super yo, presentarlo a tu yo. Eh, eso también te lleva a ti a hablar de la super Silvi. Sí, yo siempre digo que Super cuando hablo de mí, ¿no? Digo que Super Sylvie eh, intenta manifestarse la mayor parte del tiempo, pero hay momentos y hay situaciones en las que todavía tenemos un aprendizaje, unas lecciones todavía que aprender, yo creo que por eso estamos aquí, que Super Sylvie, pues todavía sale esa parte pequeñita, ¿no? Esa mini Silvi que todavía tiene que aprender, pero el, el tema es trabajar contigo misma, contigo mismo. Eh, todo el tiempo, el aprendizaje es constante, entonces cada momento hacer que esa super silvi cada vez sea más super silvi y esté más presente más la mayor parte del tiempo. Y del uh, autoconocimiento, un segundo concepto es el autoestimismo. Yo <laughs> no hablar de la auto autoestima, pero estamos hablando de autoestimismo. autoestimismo. Digo autoestimismo eh, o ser autoestimista porque... Me di cuenta ¿no? que eh, siempre estábamos en, de alguna manera hay un concepto que nos han enseñado que siempre tenemos que hacer por los demás y sé por los demás y estoy totalmente de acuerdo, no es muy importante el, el amar a los demás y ayudar a los demás, pero siempre digo que Primero, antes de tú ayudar a los demás y amar a los demás, primero te has tenido que ayudar a ti misma y, y amarte a ti misma, porque tú no puedes dar algo que no tienes. ¿no? Eso siempre basándonos en no hacer daño a nadie. Cuando hablamos de amarte a ti, ayudarte a ti, siempre eh, sin hacer daño a nadie, ¿no? de, eh, puntualizando también ese concepto a partir de ahí, cuando tú te amas lo suficiente, cuando tú eres un autoestimista, como yo lo llamo, hay veces que se te ha llamado egoísta. no es que solo miras para ti, es un concepto que se dice. no es que solo miras para ti, pero es algo que creo que debemos, debemos cambiar, porque sí, estoy mirando para, para mí, pero para luego poder mirar para ti, porque no te puedo ayudar si yo no me ayudo. cómo voy a ir a darte a ti alegría, a darte a ti comprensión, a darte todo eso que yo no tengo, a darte paciencia si yo no la tengo primero? tengo que generar eso en mí trabajar eso en mí para luego poder transmitirlo a los demás y a eso me refiero cuando hablo de autoestimismo o ser un autoestimista para que no te llamen no te tachen de egoísta o de o de egoísmo, ¿no? Pues cambiar un poquito eso. No soy un egoísta, soy un autoestimista porque luego voy a compartir todo eso contigo. Efectivamente eh, me, me está viniendo a la cabeza estabas hablando y precisamente te iba a plantear eh, una idea que yo a veces planteo es yo más yo igual a yo y mucha gente lo, lo, lo concibe como Egoísmo puro y duro, pero no, es primero el valorarse uno mismo y luego ya puedes dar un poco la idea que acabas de comentar. Tercer concepto, autopropósito. El autopropósito, yo creo que es en definitiva eh, descubrir para qué estás aquí, ¿no? Porque yo me he dado cuenta también y todo lo que hablo siempre es basado en mi propia experiencia y en mi propio aprendizaje, lo que he descubierto observándome a mí, autoconociéndome y autoestimándome. Porque cuando tú te conoces lo suficiente como para saber cuáles son tus miedos, lo que te detiene, lo que te limita avanzas hacia hacia eso que te da miedo no para superarte para crecer eh, reconoces ese autoestimismo del que estábamos hablando te ayudas a ti te amas a ti y cuando consigues lo, cuando logras todo eso, te das cuenta que eso que te ha ayudado a ti y todo eso que tú te amas a ti, necesitas expandirlo, necesitas compartirlo. Y todo el mundo tiene una manera especial de compartir eso o de transmitir eso. ¿no? De eh, lo que yo digo, no eres único o única en algo, en hacerlo de una forma especial. Y al final, en definitiva, va a ser para ayudar o para compartir con alguien. ¿no? Entonces, cuando digo autopropósito, es encontrar tu propósito en la vida. Yo durante mucho tiempo eh, también comparto esto en los libros precisamente por eso, porque a mí me llevó a mucha frustración. Yo sabía que quería ayudar, sabía que tenía que ayudar, tenía esa necesidad, pero no sabía cómo hacerlo. Y eso me producía mucha frustración. Entonces, dediqué mucho tiempo, mucho tiempo al autoconocimiento y al autoestimismo para ll llegar a encontrar mi propósito. ¿no? Y bueno, sí. a la vista está que lo he encontrado y a la vista está que me estoy dedicando a ello plenamente. Ahora mi vida se centra en eso. Porque tengo la suerte de haber encontrado mi propósito en la vida, me siento realizada a pesar de los obstáculos, a pesar de los desafíos, a pesar de lo que me venga, lo tengo muy claro, ¿no? Y esa claridad que tú encuentras viene a partir de haber encontrado ese propósito en tu vida y esa cosa única que tú sabes dar y sabes ofrecer de una forma tuya muy peculiar, ¿no? bueno, Lo has encontrado y lo has hecho realidad en tres meses y ya está. Que por cierto ya eh, lo has presentado hace unas semanas en, en Gandía. Eh, por lo tanto ya lo tenemos en el, en el mercado esta trilogía. Que además eh, lo que consigues, lanzando estos mensajes eh, de cuestiones prácticas para uno mismo, es también fomentar el hábito de la, de la lectura, eh, que la gente lea eh, cuestiones tan mágicas y transformadoras como, como estas, que también se trata de eso, ¿no? de, de animar a la gente a, a adquirir el hábito de la, de la lectura. Totalmente. Bueno, si puedo decir que tengo un propósito, un subpropósito, o si no, un propósito tan importante como el anterior es que la gente lea, porque por mi propia experiencia también hablo y bueno, conozco a cientos de personas que los libros les han cambiado la vida. Los libros cambian la vida realmente. Y yo pretendo cambiar, transformar la vida de las personas eh, con que encuentren la pregunta que necesitas en ese momento, una respuesta, una frase, una palabra que a veces te hace ese chip que te hace ver las cosas de una, de una manera diferente. Y yo todo eso lo encontré en los libros. A mí realmente muchos libros me cambiaron la vida y eso es lo que quiero compartir. Que siempre digo, ¿no? Cuando salgo a la calle con mis libros a darlos a conocer a la gente, le digo, a ver si en vez de salir con el móvil salimos con un libro en la mano, en una cafetería, en el tren, eh, vamos con el móvil en la mano. Y yo digo, si alguien se choca con una farola que se te caiga el libro, es más barato que que se te caiga, que se te caiga el móvil, ¿no? Y... Pues, una, te parece? Nos quedan unos cuatro minutos, si te parece... Vamos a buscar, porque estos libros están llenos de, de, de palabras, de, 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 de ideas, de conceptos, pero también de frases. Vamos a buscar eh, algunas frases. Una cosa que me encanta hacer, eh, creo, bueno, ya lo hicimos. Sí, en eh, radio, en el hoy por hoy, Gandhi. Podemos hacerlo, ahora que estamos así más cerquita, pues eso, ¿no? Yo siempre digo que los libros siempre tienen un mensaje para ti. Yo hablo del sonido del silencio, ¿no? Ese mensaje que tiene el sonido del silencio para ti. Y invito a la gente a que. Cualquiera de las tres portadas que le haya llamado más la atención por el motivo que sea, pues que abra ese libro al azar por una página al azar por la que tú sientas. Te invito a ti, Dani, a que lo hagas y leas pues el mensaje que tiene el universo para ti. Pues la, aquella vez que hicimos la entrevista en Radio Gandía, en el Hoy por Hoy Gandía, eh, elegí el tercer volumen por el color verde. Eh, pero creo que ahora me voy a decantar por el primero, por aquello de hacia el despertar consciente, no sé. Eh, y me gusta que en la portada se vea una chica eh, y un, un perro. La verdad, me, me encanta esa idea. Bueno, pues abro directamente y me detengo en... Hay muchas frases, me quedo, a ver si me decido. Aquí. ¿Leo la frase? Cuando te elevas y ves las cosas desde otra perspectiva, la visión se expande y el mundo cambia. Es difícil a veces ver las cosas con perspectiva, ¿no? Estamos tan metidos a veces que la verdad es que sí, esta idea es, es lo mejor, pero lo veo tan complicado, no sé. Es difícil. Sí, es difícil, es lo que te digo. Es cuestión de práctica. Al principio todo te resulta difícil. Ahora ya hasta incluso me cuesta decir la palabra difícil porque es algo que ya voy sacando de mi vocabulario. Sí. Eh, al principio todo cuesta, pero cuando tú te pones y quieres hacer algo con ganas y realmente tú quieres una transformación en ti, porque como decía antes, no, has tocado fondo, necesitas un punto de inflexión en tu vida en el que cambies tu forma de ver las cosas. Entonces esa frase es muy buena. Además está justamente en la contraportada sí, del de, de claro. libro. La elegí precisamente porque resume muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? De, es un cambio de actitud, un cambio de perspectiva, es un cambio de actitud, un cambio de ver la, las cosas de otro modo. Y cuando tú cambias eso, de repente la situación, aunque siga siendo la misma, no te afecta de la misma forma. Y para eso hay herramientas, se puede trabajar. Eh, yo soy un ejemplo de eso, mío misma, conmigo misma. Y espero, pues eso, no poder hacer llegar ese mensaje a la gente para que lo comprueben por sí mismos, porque realmente hay una transformación si tú te ocupas de ti, de autoconocerte, autoestimarte y encontrar tu propósito. Me eh, estás hablando y he abierto el volumen 2 y la frase, una frase directa, corta pero directa. La evolución de la conciencia es un proceso. Y yo creo que podemos comenzar ese proceso con esta trilogía mágica y transformadora viaje a la realidad de un sueño silvia signes un placer volver a charlar contigo sobre esta tu primera trilogía viaje a la realidad de un sueño la revelación de los sueños un sueño infinito muchísimas gracias y hasta otra otra ocasión que volvamos a hablar de, de esta magnífica obra y temática muchísimas gracias a vosotros ha sido un verdadero placer y pues hasta la próxima. Bueno, eh, digamos que tienes página de Facebook, silviasignes.com, ahí está toda la, la información. Y en Facebook también te pueden ir, en las redes sociales te pueden, te pueden seguir. Un abrazo y hasta la próxima, lo dicho. Gracias. Muchas gracias, Dani. Pues en el punto y final a este test de Magasim, que dedica a este mundo de somnis, pero somnis en la realidad, en espejos, en terra, chafan terra, y pueden trabajar. per a ser més feliços i fer a la gent que s'envolta més feliços encara i treure profit de, de la vida en sentit comú i sense perdre temps, que no estem per a perdre temps. Moltes gràcies per la seva atenció i ja saben, si tenen ganes de més, a trobar-nos així, en el magasin de Telesafor. Sí, amb, amb, amb el creixement dels pobles s'han transformat en ciutats Eh, la societat i sobretot els xiquets eh, s'han anat allunyant del medi natural, del camp. Jo recordo quan era menut, jugàvem a la, a, als carrers, però sobretot anàvem als afores del poble, jugàvem a la en la muntanya, en el barranc, anàvem al riu, anàvem a, 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 als bancals i passàvem el dia per allà. I clar, teníem certs coneixements de, de qüestions naturals amb el creixement de les, de les ciutats, cada vegada l'exterior està més lluny, també han canviat els hàbits de vida. Bé, bueno, avui en dia els xiquets pues, això, tenen poc contacte directe amb la natura, molt del contacte que, o una part important del contacte que tenen, això ve a través dels pares i tenen també certa tendència a anar a, a la natura, però sobretot a, a l'escola, hi temes d'educació de, ambiental, i així que pues, tenen cert contacte, molt limitat i molt acadèmic, i moltes vegades eh, una miqueta també podríem dir fora de lloc o de context. Però eh, jo el que recomano sobretot és que eh, fins i tot a la casa poden tindre cert contacte eh, amb la natura, i sobretot amb les plantes, també amb els animals, però avui parlarem una miqueta de les plantes. Els xiquets poden relacionar-se i començar a, a conscienciar-se i estimar la natura a través del seu contacte amb les plantes, reproduir plantes, responsabilitzar-se en cuidar-les, entendre que, que les plantes les ho necessitar, regar-les, eh, llevar -les tot allò que puga molestar a la planta, tindre les si han d'estar al sol, han d'estar a l'ombra, tot aquest coneixement podem fer-los a casa d'una manera molt senzilla. Jo recomano, recomano per als xiquets més menuts que comencen a reproduir cactus, eh, la, la reproducció dels cactus, de les plantes crasses en general, és molt senzilla, per exemple si tenim un cactus i per reproduir-lo simplement hauria d'anar a fer el que es diu un esqueix, tallaríem, tallaríem eh, una part del cactus ben a prop de la, de la, de la mare, i, en principi, s'hauria de deixar secar uns dies. Com que això no ho podem fer en, en, aquests moments, el que farem serà ensenyar com es, com es planta un cactus. Tallem i directament agafem, podem agafar un, un test comercial, però jo recomano també els testos reciclats. Estos són possiblement de, de, de collada de llet i simplement es fa un, un forat picant una miqueta en un martellet, fas un forat baix per drenar l'aigua, que no hi hagi un excés d'aigua, es posa una pedreta al fons, en el forat, perquè drene bé l'aigua i no es tapone, i a partir d'ahir posem una terra, si és per a cactus, una terra que siga més bé arenosa, perquè els cactus tenen tendència a aguantar molt bé la sequera, però no es pega bé un excés d'humitat. Simplement, els xiquets doncs, pues, fan això d'una manera senzilla, es planta el cactus, que una miqueta de terra, i a partir d'ahir regaríem i ho deixaríem al principi a mitja ombra perquè no, per no posar la directament al sol, que no patira la planta, i quan ja veiem que està arrelada, que la planta ha brotat, ja la podríem posar directament al sol. El mateix podem fer amb altres plantes crases, classe, com aquestes que tenim així, es diuen Haworthia, ja, i el mateix, posaríem una pedreta al fons, posaríem la terra, això jo faig en la mà perquè m'agrada tocar la terra, si els xiquets considereu que no, que no han de tocar la terra, es pot fer una paleta, una cullera, simplement, i el mateix, es fa un foradet, es planta, i ja en tindríem una altra. Això, la probabilitat d'arrelament és pràcticament del 100%. Aquestes no? plantes no fallen mai, són plantes que tenen tendència a, a sobreviure a les, a les a les seues necessitats i sí, arrelen d'una manera molt senzilla. Una altra planta que podem fer arrelar, una, una, planta carassa, és una, és una, lo que diu una lletera, una eufòrbia, es diuen lleteres perquè trauen llet, una planta molt ornamental també, molt bonica. Aquesta també bé l'hauríem de posar a l'ombra, una planta que es fa molt xula, i els xiquets poden veure també com es reprodueixen. La mateix, pedreta, terra, la terra no ha de quedar molt apretada, fa un foradet, es posa la planta i s'acaba de posar la terra al final. D'acord? Una cosa molt senzilla que sí que es poden fer i com que, que l'èxit està assegurat doncs pues, els xiquets s'animen i s'animaran a fer-ho, a, fer a cuidar-lo, ja tindrem més i a poc a poc una manera no sé, que recomano és que, que col·leccionen, igual que col·leccionem, col·leccionem moltes vegades coses sense massa sentit, objectes inerts, podem, eh, podem eh, col·leccionar coses vives, com per exemple, doncs, pues, o el dediques a col·leccionar cactus, diferents, tipus de, o, diferents espècies de cactus, o plantes carasses en general. Una altra manera de, 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 no sé, de que els xiquets puguen fer coses boniques per a casa i que s'animen i que, doncs pues això, que, que estiguen eh, pues, d'alguna manera animats a fer-ho, és poder fer centrets, amb, eh, per això, amb, amb plantes boniques, cactus, en general, també per això, plantes que aguanten la sequera, i simplement doncs, pues, aprofitant una, un, una cassoleta que estiga badada o que no, no serveix, que una cassola d'estes de test, doncs, pues, simplement fer com una mena de, de petit... De petit eh, doncs això, eh, desert, amb plantes grasses, podem adornar-lo d'una manera, jo estic fent d'una manera ràpida, però podem adornar-lo en, pedretes i això, donar un aspecte, un aspecte molt això de, de, de muntanya, de desert, una cosa boniqueta. Podem, podríem fi, fins i tot afegir pues, no sé, de pastor o alguna planta grassa de les nostres muntanyes. I això ben ordenada, pues, doncs els xiquets diuen que és una cosa que que els pares li donen valor i ell mateix s'animarà doncs, a continuar en aquesta ficció, que ja dic, que el primer, seria el primer contacte amb, amb la natura real, no? el, el fer fet de tocar terra, de tocar les plantes, de veure que tenen necessitats de rec, de llum, etc. Però el xiquet va aprenent molt bé què és, què és la natura. Per això proposem que els pares doncs, que ho puguem fer a, casa, perquè és una manera senzilla, a més a més reciclem aquests doncs, pues, potets tan bonics o altres que puguem trobar.